superior dimensión. Se ha quedado ahí. No era humano. No era humano. Era de una dimensión superior. Pues es que pierdo energía y las respuestas que me dan. Aquí viene una pregunta que me hiciste. ¿En qué dimensión estamos los seres humanos? ¿Y usted? ¿En qué dimensión me encuentro yo? No sé, a ver si así lo entiende más fácil. ¿En qué dimensión me encuentro, usted y yo? Tres dimensión. Tercera dimensión, amigos. Efectivamente, algunos teníais razón. Tercera dimensión. Hizo perder ya energía. Pero no sé si no se va. Perdón, amigos. La energía me pongo como si tuviera algo de fiebre. La última vez si contestara, si no, vamos a tener que cortar ya. Busquen, ¿cómo se llama tu planeta? También me lo han preguntado mis amigos. ¿Cómo se llama tu planeta? Pleiade, planeta. Pleiade. ¿Se llama Pleiade, tu planeta? Lugar, planeta. Allí está tu planeta, en la Pleiade. ¿Usted? ¿Allí está tu planeta? ¿Eres de las Pleiades? No contesta ahora, amigos. La conexión, la energía es muy baja para mí, posiblemente por eso. ¿Busquen? Sí, amigos. Saif. Yo creo que no se va por mi culpa. Un ser de tercera dimensión no aguanta esto. Poco chiste, pero es cierto. No estamos a esos niveles espirituales y alguien lo dijo también. Dios, oí muchas respuestas. Estamos haciendo historia para poco, amigos. Lo podéis tomar a risa si queréis, pero es la verdad. Nunca se equivoca. Y me parece que esto es revelación tras revelación. O sea que Jesucristo, aparte de para nosotros ser el Hijo de Dios, era un ser de elevado en la quinta dimensión. Ahora no me acuerdo exactamente si ha dicho la quinta, pero que es superior al humano. Estamos en la tercera dimensión, de hecho. Alguien lo dijo, pero quería confirmar. Tenía razón, la tercera dimensión. Visto correr. Sí, amigos, interesantísimo. Muchas respuestas que me quedo difícil, Y con esa vocecilla, pues ya ni te digo. Pero es impresionante, amigos. Una vez le pregunté, ¿necesitas que te den comida otros seres? Dijo que no. Con el cascabel, creo recordar. Bueno, amigos, ahora sí que me voy. Quedaos con estas respuestas. Es impresionante. Yo hay cosas que no sé, la verdad. También ha dicho el lugar de su planeta, es verdad, la última.